queremos iniciar esta emisión de Campus TV invitándole a que sea parte de la Feria de Ideas Empresariales, que se va a realizar el día jueves 6 de diciembre a partir de las 8 de la mañana frente a la Plaza de Artes. Usted está cordialmente invitado para que sea parte de ellos. Y con esta información iniciamos el programa de esta semana. Fernando Medrano es docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador. Durante la semana abordamos el tema del emprendedurismo y se lo presentamos a continuación en el segmento de la entrevista. Mi nombre es Fernando Medrano Guevara, soy licenciado en Administración de Empresas, soy docente del área de Marketing y estoy coordinando la unidad de vinculación Universidad de Empresa de la Facultad de Ciencias Económicas. En esta oportunidad es importante destacar un tema que está teniendo mucha boga en este momento, como es el tema de emprendedurismo. Entonces, el emprendedurismo es una gestión, una acción innovadora orientada a cambiar situaciones personales, situaciones profesionales e incluso a convertirse en emprendimientos útiles y acciones empresariales que permitan a nuestro estudiante de alguna manera generar su autoempleo. Entonces, en ese sentido, ese conjunto de características que hacen posible el ser cada día mejores, encauzarlas dentro de una formación, es lo que podría definir en este momento como emprendedurismo. Impulsar en nuestros jóvenes una formación que les permita ser generadores de empleo y no buscadores de empleo. En esa orden de ideas es que van surgiendo algunas iniciativas de algunos docentes en algunas facultades que van introduciendo dentro de sus programas temáticas orientadas al emprendedurismo. Y comienzan a aparecer ferias de agronegocios, ferias de emprendedurismo, hechas en cada una de dificultades, certámenes, calificaciones, competencias y todo un tema orientado a desarrollar el emprendedurismo, pero viene más dado como el hecho de iniciativas propias de docentes que por alguna circunstancia hemos tenido contacto con esta filosofía de emprendedora en la sociedad salvadoreña. Pienso que el emprendedurismo debe ser un eje transversal en cada una de las pensum, en cada una de la currícula de todas las carreras de la facultad de la universidad. O sea, debe de estar contenido en la currícula, debe haber unas asignaturas que le permitan a cualquier profesional en formación tener los elementos básicos para iniciar proyectos emprendedores. Ese es uno. Y la otra que debo de tener es que cada facultad debe de tener al menos una unidad encargada de ese tipo de acciones, de este tipo de proyectos que le den continuidad a los esfuerzos del aula. Y quizás un tercer elemento a mencionar es que debemos integrar esfuerzos institucionales a crear proyectos orientados a procesos de incubación de empresas que permitan agarrar al muchacho de nuevo ingreso y tener un producto casi terminado ahí por cuarto o quinto año. Hombre, algún esfuerzo hay que hacer. No todos traemos para ser emprendedores de negocios. Hay dos tipos de emprendedores, el emprendedor personal y el emprendedor, digamos, empresarial. Usted, que es empleado, tiene características emprendedoras. Le gusta su calidad, le gusta hacer mejoras en su trabajo, siempre está buscando formas diferentes de hacer mejor las cosas. Eso lo vuelve emprendedor, busca oportunidad. Y está el otro emprendedor, que es el emprendedor vía negocios, vía unidades productivas. Características. Primero, debe de tener mucha confianza. ¿Sí? La confianza en seguir sus sueños, en seguir sus metas. Bueno, esa confianza nos lleva a que también seamos personas que podamos tener metas. ¿Sí? ¿Sí? Las metas son las que se alcanzan.
Digamos, estamos hablando de dos características: la autoconfianza, capaz de fijar metas, y la otra, quizás importante, perseverancia. O sea, ser persistente en, si me caigo 7 veces, me levanto 8, hasta conseguir mi objetivo. De ahí todo lo demás vendrá por añadidura: conseguir información, buscar redes de apoyo, son parte del proceso de un emprendedor y las cualidades que deba de tener. El crear un nuevo empresario, un nuevo emprendedor con nueva mentalidad, con un enfoque social, yo creo es el reto que tiene nuestra alma mater. Entonces, crear emprendedores exitosos que salgan a generar oportunidades de empleo con una función social, donde la riqueza y la rentabilidad sea basada en competitividad. Entonces, ese reto que tienen las universidades debe ser orientada por dos cosas: por proyectos orientados a fomentar, y segundo, por implementar una currícula que potencie ese tipo de ideas, ese tipo de proyectos. Es más, yo me atrevería a decir que deben de ser los primeros años. En los primeros años hay que fomentar toda esa cultura emprendedora, y es más, yo me iría quizás un poco más de la universidad. ¿Qué tal la educación media? ¿Qué tal la educación básica? ¿Y por qué no la primaria? Yo creo que nosotros debemos de consolidar esos esfuerzos, y ahí es donde la universidad junto con los ministerios de educación deben de jugar un papel importante, para que nosotros seamos como la clausura de todos esos esfuerzos que vienen de estudios anteriores. Ahora le comento que la Unidad de Vinculación Universidad de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador realizó el Diplomado Formulación de Proyectos con el objetivo de capacitar al personal de la UES y demás instituciones que trabajan en la gestión de recursos. La capacitación permitirá que los participantes compartan sus experiencias y amplíen sus conocimientos sobre la gestión. Por otra parte, quiero contarle que el colectivo de la Escuela de Ciencias Sociales realizó la presentación del libro y documental Eva, Chico y Toño, con el objetivo principal de recuperar la memoria histórica de nuestra alma mater, ya que muchos estudiantes, docentes y trabajadores han muerto por la denuncia de las injusticias sociales. Y con esas notas quiero dejarlo con el primer bloque informativo. El doctor Alejandro Pérez Camacho, investigador del Ministerio de Ciencia e Innovación de España, impartió una conferencia a estudiantes, docentes y autoridades de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática sobre la experiencia de su país en las investigaciones oceanográficas. La conferencia fue organizada por el Laboratorio de Toxinas Marinas y la Comisión de Investigación de la Facultad con el objetivo de compartir la experiencia de investigadores extranjeros que colaboran con el Laptox UES. La jornada fue inaugurada por la vicerrectora académica de la UES, maestra Ana María Glover de Alvarado, quien destacó la importancia que tiene para la Universidad de El Salvador realizar investigaciones en esta área. Como parte de visita al Laboratorio de Toxinas Marinas de la UES, el Dr. Pérez impartió una conferencia a técnicos del Ministerio de Agricultura y desarrolló un taller con pescadores de Usulután. El Grupo de Mastozoología de El Salvador, con el apoyo de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, realizó en la UES el primer simposio de mastozoología, en el que se analizaron temas sobre políticas ambientales y conservación de las especies mamíferas. La mastozoología es el estudio de los mamíferos terrestres, acuáticos y marinos. El simposio se realizó en el marco de los primeros 10 años de trabajo del Grupo de Mastozoología de El Salvador, en el que participan profesionales de biología y estudiantes de la Escuela de Biología, del Campus Central y de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. El primer simposio de mastozoología incluyó una serie de ponencias, exposiciones, subasta fotográfica de especies silvestres, así como una feria ambiental en la que participaron el Ministerio del Medio Ambiente, la Delegación Ambiental de la PNC, el Zoológico Nacional y Colectivo Urbano, entre otros. La política fiscal de El Salvador en el contexto de la globalización y su crisis mundial fue el tema impartido por el analista dominicano César Villalona en la conferencia organizada por la Comisión de Realidad Nacional y Comunicaciones de la Asamblea General Universitaria. Y el déficit se debe no al excesivo gasto, sino a los escasos ingresos públicos. El gobierno de El Salvador apenas tiene el 15% del ingreso nacional. La mayor parte del ingreso del país lo tienen los empresarios, se quedan con el 60%.
Y el salario, que es el otro componente del ingreso, el salario de millones de gente, es el 25% del ingreso nacional. Estamos en un país donde la riqueza está concentrada en la ganancia empresarial. Para corregir el desequilibrio fiscal, César Villalona recomienda modificar la estructura tributaria. El Estado debe tomar el dinero de la ganancia empresarial, controlar la evasión de impuestos y modificar las leyes de la elusión. La conferencia provocó el interés de asambleístas, por lo que el bachiller Vázquez se comprometió a promover nuevas actividades desde la Comisión de Realidad Nacional de la AGU para generar un debate sano y académico desde la comunidad universitaria. La Universidad de El Salvador realizó el foro denominado Gestión para la Reducción de Riesgos Ocasionados por Desastres. En la actividad estuvieron representantes de todos los sectores universitarios interesados en generar propuestas para la gestión del riesgo por desastre en el campus. Ponentes internacionales disertaron sobre temas como la visión integral del riesgo y el papel que juegan las instituciones académicas como la UES. Las autoridades universitarias aspiran a incorporar la temática de los desastres ambientales dentro del pensum de todas las carreras que ofrece el alma mater. La importancia del estudio académico en materia ambiental es vital para El Salvador, un país considerado de los más vulnerables a nivel latinoamericano debido a las amenazas por inundaciones, terremotos, deslizamientos y actividad volcánica. Con este foro, la comunidad universitaria inicia un proceso de concientización sobre los desastres ambientales y toma medidas ante los posibles escenarios que puedan presentarse en un futuro dentro del campus. Como se lo mencionábamos al inicio del programa, llegamos a uno de los meses más esperados del año y en los anteriores viajamos hasta el mundo del arte, tal como lo haremos esta semana para conocer la obra de René Magritte. La obra pictórica de René Magritte nos lleva a cuestionar la verosimilitud de todo aquello que observamos. El pintor emplea asociaciones inusuales de elementos de naturaleza y procedencia disímil, creando nexos a través de analogías, de contradicciones y de disparates. En sus obras destaca ausencias, las duplicaciones de la imagen alterada. Magritte cuestiona la lógica y la razón. Nos hace comprender que existe en la realidad una disociación entre los objetos y las palabras que los representan, entre la palabra y la imagen, entre la imagen y el objeto real. Al hacer caso omiso de las propiedades que caracterizan a un objeto, crea una atmósfera inverosímil y fantástica, tal es el caso de la pérdida de peso y su levitación. Magritte nos dice que la alteración de las dimensiones y de la naturaleza constitutiva de objetos o de seres nos transporta a atmósferas fantásticas e inverosímiles. Lo fantástico es logrado a través del cambio de naturaleza de objetos y de la simbiosis entre seres humanos y animales. Magritte retoma obras de pintores como Goya y David. O personajes de la literatura como fantomas.
Para la construcción de lo fantástico, no hace falta grandes alardes imaginativos. Basta con la violación de las leyes que rigen el orden común de las cosas. Con cuestionar la solidez de los principios, las convenciones y estereotipos. Y sobre los que construimos nuestra existencia cotidiana. Y le comento que los estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad de El Salvador realizaron su quinto congreso. En el evento tuvo lugar en el Auditorio Miguel Mármol y contó con la participación de autoridades gubernamentales y universitarias. Y con esta nota damos paso al segundo bloque de noticias. Con un colorido desfile de hadas, mariposas, princesas, caperucitas y el lobo, concluyó el primer taller de ballet infantil y universitario que ofreció la Universidad de El Salvador y que estuvo a cargo de la maestra Xuchitl Cuestas. Que gracias a la vicerrectoría, a la universidad, a la unidad de Secretaría de Arte y Cultura y a mi persona, estamos echando a andar este proyecto. Y ese potencial artístico de cada uno de los miembros de la comunidad universitaria, hemos querido nosotros como autoridades darle ese empujoncito y esta es la proyección cultural y artística. Este curso de ballet para niñas y niños ha llegado a su final feliz. Y es que como escribió Robert Caro, en el ballet te sientes como si estuvieras en presencia de algo fuera de este mundo, más alto del resto del mundo. El taller que duró aproximadamente 4 meses ha permitido que 88 niñas, un niño y 28 jóvenes que integran el ballet universitario obtengan las bases en la formación del arte del movimiento. La promoción del arte constituye un elemento importante en el plan de trabajo de las autoridades ejecutivas de la universidad. La maestra Xuchitl Cuestas expresó que este espacio creado en la UES permitirá que muchos tengan acceso a la práctica de la disciplina artística, ya que existen limitantes en la escuela nacional como los prototipos específicos. También hay academias privadas, pero los costos son altos y no todos pueden tener el acceso al arte. En el taller que se clausuró este 24 de noviembre participaron niños desde los 5 años hasta jóvenes de entre 20 y 25 años que integran el ballet universitario. La maestra Cuestas anunció que el próximo año el taller de ballet clásico que dirige dará inicio a principios del mes de enero. La Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador realizó el primer congreso sobre impacto sociocultural de la migración. Durante el evento se abordaron temáticas como la historia de la migración en El Salvador, el impacto sociocultural de las remesas y la ley especial del migrante, entre otros. El abordaje de la migración de manera holística es muy importante para el país, dijo el rector ingeniero Mario Nieto Lobo durante la inauguración del congreso. Según datos de la Cancillería de la República, existen hasta el año pasado unos 3 millones de salvadoreños viviendo fuera del país.
Unos 30 docentes de la Universidad de El Salvador iniciaron un curso en seguridad alimentaria y nutricional impartido por la Facultad de Medicina a través de la Escuela de Nutrición. El curso pretende sensibilizarlos y brindar herramientas técnicas a los docentes para integrar la docencia, investigación y proyección social con el enfoque de la seguridad alimentaria y nutricional. En el curso participan docentes de todas las facultades de la UES y tendrá una duración de 4 meses. La Universidad de El Salvador realizó la clausura del Diplomado en Seguridad Alimentaria y Nutricional, en el que participaron 28 funcionarios públicos, quienes integran el Comité Técnico de Seguridad Alimentaria y Nutricional. El diplomado fue impartido por la UES a través de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Agronómicas y la Carrera de Nutrición de la Facultad de Medicina, financiado por el Programa Conjunto Protegiendo la Infancia, Seguridad Alimentaria y Nutricional para El Salvador. No es fácil un cambio de tal magnitud, un cambio tan profundo, tan importante para países como el nuestro. ¿Qué tanto participan las universidades salvadoreñas en acciones concretas de lucha contra la corrupción? En el marco de la Semana de la Ética Gubernamental, Camino hacia la Democracia, 5 representantes de universidades, entre ellos el rector de la Universidad de El Salvador, ingeniero Mario Nieto Lobo, firmaron una carta de compromiso para fomentar valores en el ámbito de la ética, transparencia y evitar la corrupción en la nueva generación de profesional al servicio de la sociedad. Con este programa, 5 importantes instituciones educativas se comprometen a dar a sus estudiantes no solamente los conocimientos de su carrera, sino también un mayor énfasis a los temas de ética y transparencia, tanto en su currícula académica como en las diferentes actividades que se realizan al interior de las universidades. En el evento se mencionó que las características básicas en una sociedad democrática se basan en la realidad ontológica, el ser y el deber ser. Además, se reiteró sobre los aspectos normativos de las constituciones en el conjunto de países, ya que están integradas por las normas formales, así como los principios y valores. Por lo tanto, cada institución pública debe manejar de mejor forma posible los fondos públicos. Las autoridades de la universidad han empezado con la concientización de los estudiantes y la comunidad universitaria a través de la campaña de valores al inicio de 2012. Esta consiste en promover el respeto y las buenas prácticas hacia el público en general. Y antes de despedirnos, amigo televidente, queremos que usted sea parte de la campaña Pro Juguete, que se llevará a cabo del 3 al 6 de diciembre para los niños de las comunidades indígenas de Sonsonate, de 10 de la mañana a 4 de la tarde en la Plaza de la Cultura ubicada frente a la Escuela de Artes. Y con esta información, amigo televidente, ponemos punto final a 30 minutos de completa información universitaria. Recuerde sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y por este mismo medio de comunicación. Mi nombre es Brian Castro y ha sido un verdadero gusto haberles acompañado. Será hasta la próxima semana, hacia la libertad por la cultura.